De 11 líneas latinoamericanas que vuelan desde y hacia Venezuela, 10 redujeron sus frecuencias y cantidad de asientos disponibles para el mercado nacional con respecto a diciembre del año 2013, según un informe de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela. La merma en promedio llega a 40%. Las compañías de vuelos emprendieron estas acciones a principios de 2014 por la deuda de más de 4 millardos de dólares que mantiene el gobierno con la industria, en algunos casos desde octubre del año 2012. La empresa que más recortó sus vuelos al país es Tiara desde Aruba, que disminuyó 85%, mientras que Avianca de Colombia lo redujo a 66% y LAN de Chile en 63%. También Copa Airlines de Panamá, que redujo 45% sus operaciones, se tiene previsto más recortes a partir del 2 de junio.